Fiesta de la Asunción de la Virgen María, 15 de agosto. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 39, el 56. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido nuestros padres, a Abraham y su descendencia para siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen María, el triunfo de una mujer. María subió al cielo, ese es el premio que Dios le ha otorgado, ese es su triunfo. Porque es la entrega de una vida en la que la sencillez, la generosidad y la solidaridad con la salvación de los hombres ha merecido tal exaltación. El canto que proclamamos en el Evangelio es a la vez un canto de fiesta, vida, lucha y esperanza. Es pronunciado por María en el marco de un encuentro y un descubrimiento. El encuentro de dos mujeres del pueblo que descubren rebosantes de alegría la salvación. Por eso el Magnífico es un canto de fiesta, un canto a la vida. Cuando el mundo está zambullido en la injusticia, en el egoísmo o en la explotación de unos hombres por otros, es un canto de lucha para el hombre que se debate en medio de las opresiones de su mundo y se enfrenta a ella. La Virgen María es consciente de su debilidad, pero que a pesar de ello afronta el riesgo de apostar por el camino de derribar a los poderes que oprimen al hombre. Es un canto de alegría y lleno de esperanza. Es la oración de la persona que espera y que descubre que Dios da la salvación. En este cántico María ve el cumplimiento de lo que Dios había prometido, el Dios que derriba a los poderosos y enaltece a los humildes, el Dios que hace justicia en la persona de María. Por eso María asumió tan profundamente la palabra de Dios, le respondió con fidelidad, acomodó su vida a ella con generosidad y sacrificio. La promesa de unos cielos nuevos y una tierra nueva pasa de anuncio a hecho definitivo. «Bendita tú entre las mujeres», le dice Isabel a María. Es la expresión justa de la que ya es definitivo en María, y nosotros lo celebramos proclamándola asunta al cielo. La resurrección que en Jesús fue primicia ha alcanzado también a María. Lo que ha sucedido en María es para todos los hombres un proyecto de esperanza. María supo abrirse a la palabra que un día se acercó, pero también es proyecto de esperanza porque su triunfo puede ser nuestro triunfo. Para ello es preciso romper nuestros esquemas de vida, en la que los poderosos son enaltecidos y los humildes explotados.
Para que sea nuestro triunfo es necesario abrirse a esa palabra de Dios. Y el triunfo de María es también proyecto de esperanza para la comunidad e invitación a hacer del Magnificat su canto de fiesta, de lucha y sobre todo de vida. Si la anunciación de María es triunfo de la vida sobre la muerte, el Magnificat es un canto de esperanza, pues en realidad es proclamado por toda la comunidad que se siente salvada por Dios. En el Magnificat podemos ya descubrir la mística de la resurrección y de la Pascua. Dios libera a su pueblo de las garras de la esclavitud y de la muerte, y lo resucita, venciendo a los poderosos opresores y ensalzando al hombre oprimido. María, que canta el Magnificat, es la comunidad que, reflexionando sobre toda su historia, descubre en ella los pasos del Dios de la vida. En esta festividad de la Asunción, toda la comunidad goza de la esperanza de la victoria de la humanidad contra el egoísmo, la violencia y el odio. De su seno, de María, nace el Salvador, el hombre nuevo. María es pobre, humilde, pero fuerte con la fe, firme en la esperanza, solidario con su pueblo, no se doblega aún en medio de las mayores contrariedades. Un pueblo cristiano que celebra la Asunción es un pueblo que camina con la cabeza levantada, con la esperanza de una iglesia que trabaja por una vida más digna y por la libertad más real, auténtica y profunda. Contemplar a María triunfante, más que un gesto de o un grito de victoria, es el descubrimiento de todo el alcance y el significado de la fe en el mundo. La victoria que el hombre debe lograr sobre su egoísmo es posible, y es esta posibilidad la que hoy nos alienta. La Asunción de María, al igual que la Resurrección de Cristo, subraya el optimismo cristiano. La paz, la justicia, el amor es posible. La Anunciación es el triunfo de la fe sobre la muerte, y por ese triunfo lucha la Iglesia. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.